enganchó y tocó la pelota para el Pescadito. Largo el envío para Lucero, que se abre sobre punta derecha. Recibió Lucero, Marco Bartomeu, sigue el Lucero, gana por derecha, se mete hasta el fondo, Lucero y el centro, el golpe de cabeza, ¡gol! Quedó limpia y aquí ya está en ventaja el Decano. Ataca Rubio Ñuba, Gómez por el área, no pudo tirar, insiste Víctor Manolo Gómez, escapó, muy hábil, va al centro, bajo, rechazó Darío Caballero, insiste Ramos, Ramos abrió, le pega Kubeker, le pegó, derechazo cruzado abajo para empatar rápidamente el partido. Habilísimo lo de Víctor Manolo Gómez por el área. Cruzó esa pelota, sacó mal Darío Caballero, la volvió a meter en la zona caliente Ramos, se acomodó Kubeker, buscó el perfil de derecha, así le pegó y Rubio Ñu empata el partido 1-1. Qué bárbaro. Un minuto después, Olimpia estaba empezando recién a disfrutar de la ventaja que había adquirido sin haber hecho demasiado. Ayala le dio a Ramos, sale para Rubio Ñu, allí Eric Ramos, robó Rodrigo Rojas y ataca Olimpia, le dio a Lucero, otra vez para Rodrigo, le va a pegar, enganchó para Lucero, está, tiró Lucero, solo Ruiz, recuperó Rodrigo Rojas, después qué bien tejió con Juan Manuel Lucero, llegó a Gómez, tiro libre, le pega Roja, va Rodrigo, el balón se abre y se pierde cerca del poste derecho. Cabral quedó quieto en su posición, dando a entender que no llegaba, qué mal esto. Sacó Cabral Ruiz, tiró gol. Concentrado para aprovechar un regalo de Osvaldo Cabral, que sacó esa pelota en forma indebida. El Pescadito lo aprovechó. Olimpia se distancia en el marcador, se mete decididamente en la lucha por la punta del campeonato. Olimpia 3, Rubio Ñu 1. Queriendo jugar rápido y mirando varias veces al objetivo. Fíjense lo que hace Cabral. Y para colmo, el tiro de Ruiz lo agarra totalmente a contrapierna cuando quiere reaccionar, volver a la... Sosa. Ayala también, viene el centro de Ramos arriba. Insiste Velázquez, remató. Del campeonato, Pablo Velázquez logra sacar provecho de una pelota suelta, de un rebote, le pega de zurda, ese balón se desvía visiblemente en Vizcarrondo, engaña a Vulko Vasic, que mete el manotazo, pero no puede evitar que esa pelota le... Lo
colocó Ligüera, levantó los dos brazos, pica Vizcarrondo, al centro, arriba, al medio, el golpe de cabeza, ¡gol! ¡Otra vez el pescadito! ¡Gol! ¡Olimpia! Carlos Humberto Ruiz en una noche memorable para el delantero, el córner, y apareció el pescadito intuitivo sobre el segundo palo, conecta y define para darle a Olimpia el cuarto gol, el tercero del pescadito. Sosa tiene el control, le dio a Oscar Ayala. Ayala entrega mal, aprovechó el pescadito, siempre intuyendo. Vino Ligüera para Jara, tiró. ¡Gol! ¡Jara! ¡Gol! ¡Gol! Quinto, en la noche de los despistes de la defensa de Rubiñú, de los aciertos en la definición de Olimpia, goleada de Olimpia. Mario Jara dice: aquí estoy presente. El remate que se desvía, que engaña totalmente al arquero después del feo error defensivo. Señores, el balón se mete en quién pegó, en uno de Olimpia, sí, o en uno de Rubiñú. ¿Fue en Castorino? En Castorino pegó la pelota. Entonces es gol de Castorino. Se desvía en Castorino. Fue a celebrar Mario Jara, el último en tocar Castorino. Le está quedando a Bazán. Se arrima Bazán, se acomoda para su derecha. Tocó bien, le dio la pelota a Hovecker. Hovecker para Alcaraz. Se le pegó bajo. ¡Gol! De Rubiñú. David Alcaraz remató bajo y cruzado para vencer a Vulko Vasic, para achicar las diferencias. David Alcaraz, que apareció en el segundo tiempo, recibió la muy buena habilitación de Hovecker, remató con precisión cruzado abajo. Repito, Rubiñú descuenta, Olimpia 5, Rubiñú 3. Gran jugada previa entre Bazán y Hovecker hasta darle esta oportunidad a Bazán. A Alcaraz, mejor, a Chica, Vulko Vasic, pero también entrega un flanco muy abierto hacia su...